Gracias, señor presidente. Presidente Montilla, desde hace meses, desde Ciudadanos, estamos defendiendo la necesidad de que ante la crisis económica se firme un nuevo pacto de Estado, un pacto de Estado que reivindique salir de esta crisis todos juntos, todos los partidos, comunidades autónomas, sindicatos, patronales, todos en el mismo barco. Hace pocos días hemos conocido también el ofrecimiento de algún grupo de esta Cámara para poder sostener ese pacto en Madrid y en las Cortes. Pero no hemos escuchado al presidente de la Generalitat ni sabemos la posición de este Gobierno sobre el papel que tienen que jugar las comunidades autónomas y, en concreto, la Generalitat. Nos gustaría saber la opinión del presidente de la Generalitat y qué papel va a desarrollar usted como presidente y su Gobierno. ¿Está de acuerdo el Gobierno de la Generalitat en que las comunidades autónomas tienen que participar en ese pacto, firmarlo y hacerse responsables? ¿Cree usted que las comunidades autónomas, al formar parte del Estado, deben ser parte no solo para pedir, sino también para colaborar? Señor diputat, és obvi que dels reptes que tenim per endavant, els que fan referència precisament a les reformes necessàries, el president de la Generalitat ha parlat en diverses ocasions, com ho han fet altres líders d'aquesta cambra. Ara bé, sobre determinats aspectes, el que sí que és cert és que a l'àmbit de decisió no és aquest. Sobre les pensions hi ha una comissió que és la comissió del Pacte de Toledo i figuren les formacions parlamentàries, els agents socials i econòmics. I sobre la reforma de determinar la legislació, com vostè sap, tampoc la competència recau en aquesta cambra. Vol dir això que nosaltres estem de braços creuats? Tot el contrari. Com vostè sap, precisament, l'aposta per la concertació és una aposta d'aquest govern des de bon començament. A l'últim exemple, les darreres setmanes, amb la signatura a finals del mes de desembre, amb els agents socials i econòmics, d'un conjunt de 30 mesures per al que fa referència a actuacions per superar la crisi econòmica, per ajudar les empreses i per ajudar les famílies en l'àmbit de les nostres competències i del nostre país. O el seu desplegament, també signat amb la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, tot just fa uns dies. Per tant, sí que tenim un paper, sí que tenim criteris, sí que m'ha apuntat, i no ara, sinó de fa temps, la necessitat d'algunes reformes que ara sembla que es comencen a abordar. Per la pregunta. Gràcies, senyor president. Senyor Montilla, jo li preguntava una cosa molt concreta. ¿Cree usted que las comunidades autónomas deben firmar ese pacto, siendo parte del Estado, de este Estado vertebrado y descentralizado que es España? Eso es lo que le preguntaba. Usted, entiendo que su respuesta es no, porque se encierra en el papel de presidente de una comunidad autónoma y no de liderazgo ni referencia que debe ser Cataluña, insisto, no solo para pedir financiación, también para arrimar el hombro y salir de la crisis. Pero es que, lamentablemente, Cataluña, señor Montilla, está contribuyendo a algo en esta crisis. Está contribuyendo a ser la comunidad autónoma que más empleo destruye de toda España y en territorio de toda Europa. Ese es el último dato del mes de enero, casi un 4% de incremento. ¿Y sabe usted cuál es la provincia española donde más crece el desempleo? Barcelona. Por tanto, Barcelona y Cataluña están a la vanguardia del desempleo y del paro en Europa. Esa es la realidad de los datos que muestran los estudios. Yo le pido, señor Montilla, que usted haga un papel activo y no se esconda bajo ese papel de gobierno. Salgan ustedes de su parque temático identitario, salgan ustedes de la ley del cine, de las sanciones a los comerciantes y ayuden a las personas a salir de la crisis. Muchos catalanes queremos ser referentes en España, no queremos ser algo aparte, no queremos ser provincianos, no queremos aparecer como los que solo pedimos y nunca participamos. Yo le pido, presidente, que como presidente de mi comunidad autónoma ejerza usted ese papel, que por cierto no lo ha ejercido en 3 años y medio. Le pido que en este último tramo de legislatura lo haga. Nosotros queremos, señor Montilla, que el presidente de la Generalitat arrime el hombro y, al margen de competencias, como usted sabe, las comunidades autónomas sí pueden participar en ese pacto. Desde Ciudadanos estamos convencidos de ese Estado descentralizado, pero también cohesionado, que es que Cataluña participe y lidere la salida de la crisis. Hasta la fecha, lamentablemente, solo estamos liderando las tasas de paro. Sí, gracias, señor presidente, señor diputado. La sorpresa sería que el número de destrucció de llocs de treball, el que encapçalés el rànquing fos Sòria. Vull dir, és Barcelona. Home, quin descobriment! Quin descobriment, escolti, on treballa? On hi ha més ocupació? On hi ha més persones en actiu treballant? Si no a Barcelona, si no a Catalunya. Vostè sap que a Catalunya hi ha més d'un milió de persones treballant ara, malgrat aquesta destrucció de lloc de treball, ara més que la crisi de l'any 93-94. Més d'un milió més de persones ocupades. Segurament vostè ho ignora. Escolti, de propostes n'hem fet, i més d'una, i de dues, i en el marc de la conferència de presidents, on per cert
no va ser possible arribar a un acord, entre altres coses, perquè els presidents del Partit Popular es van oposar. I no va ser possible arribar per consens a una sèrie de propostes que precisament anaven en la línia d'exigir al govern de l'Estat, entre altres coses, reformes en aquestes matèries que vostè citava, o que no ha citat, perquè no ha parlat de res, però que jo sí que he citat i en algunes altres.